Hola a todos, ¿cómo están? Hace unas semanas dije que iba a hacer un video de preguntas y respuestas cuando llegáramos a los 100.000 suscriptores. Y pues ya llegamos. Así que en este video voy a responder a todas sus preguntas, tanto como preguntas interesantes o curiosas. ¿Harás gameplays? Tanto como preguntas un poco raras. ¿Eres gay? Bueno, ya dejo de hablar y empecemos esta completa mierda. ¿Cuál fue el primer Sonic que jugaste? El primer juego que jugué fue el Sonic Advance 2. Pero no lo jugué en la Game Boy Advance. Lo jugaba en una computadora que yo antes tenía, pero ya no, esa computadora ya no está, se hizo mía. ¿Cuál es tu juego de Sonic favorito? Obviamente, mi juego favorito es Sonic 2006. Tan solo mi... Mira esa calidad. ¡Quémela! Obviamente que no lo es. ¿Eres chico, chica o helicóptero de combate? Obviamente soy un hombre, ¿acaso tengo voz de mujer o qué? ¿Quién es tu personaje favorito de Sonic? Tanto héroe como villano. Pues mi personaje favorito de Sonic, el héroe, pues Sonic. Y mi villano favorito creo que sería Chaos. No hablo una mierda, pero bueno, es lo que yo decido. ¿Harás un video de los personajes más desaprovechados de Sonic? No lo había pensado, pero gracias por la idea, tal vez lo haga. Si me pasa por los web. ¿Cuál es tu opinión sobre el Sonadou? Pues no sé, no me gusta, pero tampoco me desagrada, o sea, me da igual. Si te gusta, está bien, pero si no te gusta, también está bien, es tu decisión. ¿Crees que María aparecerá en la tercera película de Sonic? No creo que aparezca, tiene que aparecer porque si no, Sega va a tener un gran problema con la gente. ¿Sonami o Sonadou? ¿Acaso quieres que queme mi casa o qué? ¡Cierra el orto! ¿Algún día tendrás una colaboración? Sí, me gustaría hacer una colaboración con alguien, pero opto por ahora, no creo que vaya a pasar. Bueno, aunque técnicamente ya hice una colaboración con alguien, el video estará apareciendo en la pantalla y estará en la descripción por si lo quieren ver. ¿Cuál fue tu primer video? Bueno, mi primer video es este de aquí, pero no lo vayan a ver, es una puta mierda, así que no lo vayan a ver. ¿Mostrarás tu cara o tu voz algún día? Lo de la cara, no creo por ahora. Y sobre la voz, pues ya lo estoy haciendo. ¿Algún día tienes pensado subir gameplays al canal? Sí, me gustaría hacer gameplays en el canal. Pero bueno, habrá que esperar, ya que no creo que pueda hacer gameplays con este Nokia. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Les parece bien que haga gameplays en el canal? ¿Te has visto una película de Chucky? Aunque este le gusta mucho Chucky. Sí, me he visto varias películas de Chucky. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. Los cumplí hace unos días. Tenía planeado subir algo en mi cumpleaños para que supieran que es mi cumpleaños, pero la flojera me ganó. ¿Cuál es tu color favorito? Pues mi color favorito es... el rojo. ¿Qué creías? ¿Que era el azul por Sony? Claro que no. Mi color favorito es el rojo. ¿Te caigo bien? No. Ja, es broma. Yo quiero mucho a todos mis suscriptores. Y los que no están suscritos, pues... cagaste. ¿Cuál es tu personaje menos favorito de Sonic? Bueno, mi personaje menos favorito yo digo que es Big. No es que no me guste. Me gusta, pero creo que es uno de mis menos favoritos. ¿Cómo llegaste a ser tan famoso? Amigo, creo que te equivocaste de canal. Aquí no hay ningún famoso. Creo que estás buscando a Willy Rex o Vegeta. Ellos están en otra parte. ¿Ok? ¿Todo bien? Ok, bueno. Siguiente pregunta. ¿Por qué el fandom de Sonic es tan turbio? No lo sé, amigo, pero yo te tengo una pregunta a ti. ¿Por qué rayos tienes a un Sonic con un gorro de Venezuela, un bigote y una pistola? Y que parece que se fumó 40 kilos de droga. ¿Cuántas veces has ido al cine? No lo sé, no es como que cuente todos los días que vaya al cine. 34. ¿Por qué usas a Sonic de skin?
Porque es mi superhéroe y personaje de videojuego favorito. Es súper obvio. ¿Por qué? ¿Prefieres que use, no sé, el Power Ranger negro? ¡Hostia! ¡Un negro! ¿Cambiarías de tema en tu canal? ¿Es decir que sería variado o solo tratará de Sonic? La verdad es que sí, me gustaría probar otras cosas. Aunque Sonic no se iría del canal, obviamente seguiría. Y también no quiero hacer puros shorts. Quiero hacer más cosas como hacer gameplays, hacer video reacciones y hacer más videos de preguntas y retos. Quiero tener más variedad en el canal. Aunque todo eso dependerá de ustedes y ver si les gusta. Así que ustedes son los que deciden si quieren que haga otras cosas en el canal. Antes de continuar, tú, el que está viendo este video, no olvides darle like y suscribirte, o si no voy a ir a tu casa y te voy a jalar las patas mientras duermes. Estaba actuando. ¿O era real? ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, sigamos con el video. ¿Qué te motivó para hacer los videos y shorts del The Sonic? Pues los videos, pues desde pequeño siempre los quise hacer. Incluso hice un canal de pequeño, o sea, ese típico canal cuando tienes 4 años. Incluso los videos que hice también eran de Sonic. Y ni siquiera sabía editar, no sabía ni poner la miniatura del video. Incluso los videos siguen en YouTube, en mi otro canal que tenía. Aunque el máximo de suscriptores que había llegado eran como unos 10 o 11. Pero como ahora ven, nunca me rendí y pues ahora ya tengo 100.000 suscriptores. Todo gracias a ustedes. ¿Cuánto tiempo tardas haciendo un short? Bueno, depende del short y de qué tanto empeño le haga. Si lo hago rápido, puedo durar como unos 2 minutos. Y si le pongo mucho empeño, pues puedo durar unos 10 minutos haciéndolos. ¿Qué aplicación o herramienta tecnológica usas para crear tu contenido? Actualmente estoy usando CapCut, aunque me gustaría usar otros editores mejores para que el canal tenga mejor calidad. Aunque por ahora no me quejo. ¿Eres gay? Sí. Espera, no, esa no es mi respuesta. Lo suponía. ¿Tienes mascota? ¿Qué animal es? Sí, tenía una mascota. Era un perro, pero se murió. Se llamaba Bonnie. Y pues ahora está enterrada en mi patio. La extraño. ¿Desde cuándo te gusta Sonic? Me gusta desde hace como 9 u 8 años. Supe de su existencia viendo un video de la historia de Sonic, de cómo se creó y de cómo estuvo a punto de superar a Mario y toda esa mierda. Y desde ahí se volvió mi personaje favorito. ¿Cuál es tu personaje favorito de Sonic? Que no sé Sonic. Pues yo diría que Shadow. ¡Un negro! ¿Qué opinas de Sonic Prime y Frontiers? Pues de Sonic Prime yo creo que empezó muy bien con su primera temporada y espero que siga así en las siguientes. Y de Sonic Frontiers yo creo que es un gran juego y que espero que Sega siga siendo así con los juegos y que por lo menos este año no la caguen. No me preguntaste de las películas, pero igual yo lo voy a mencionar porque mi pinche vida. De las películas espero mucho, ya que por ahora me han gustado mucho las películas y espero que Shadow sea un gran personaje en la tercera. Por favor, Sega, no la cagues. Metal Sonic y Silver Sonic son el mismo. Que yo sepa, no. Pero bueno, como es Sega, podrían decir un año que sí y el otro año que no. Y a veces decir que podría ser ambos o que yo sé yo. Son más bipolares que la vieja de tu ex. ¿Quién te gusta más? ¿Sonic o Sonic feo? Sonic feo, porque se parece a mí. Yo solo quería ser hermoso. ¿Cuántos nombres de personajes te sabes? No lo sé, pero como dice Jimmy... Si es que pongámoslo a prueba. 3, 2, 1, ¡GO! Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Eggman, Pig, Grim, Blaze, Chaos, Solaris, Mephiles, Infinite, Silver, Metal Sonic, ay, ya no sé más. ¡Tu mamá! Bueno, logré decir 15. ¿Y qué pinga quieres que haga? ¡Que aplauda! Bueno, esas serían todas las preguntas por este día. Antes de irme, quiero darle saludos a... Ángelo Escobar,
Tails el Zorro, Adam Motz, Salvador Cárdenas, Bombón Mío, María Lucía, Luis Ramón Núñez y Delfina Fiorella Torres. Déjenlo en los comentarios si quieren un saludo en el próximo video. Bueno, eso sería todo, así que adiós. Oh, espera, aún queda una pregunta. ¿Cuál es tu Sonic favorito? Pues mi Sonic favorito es el Sonic poligonal. Solo mírenlo. Este Sonic te ve y te mata. ¿Nani? Omae wa mou shinde iru. ¿Qué mierda dijiste? ¡Meca! ¡Sigo vivo!